Buenos días, padres de familia. Esta es la tercera semana, tercer viernes en el que estamos realizando estos videos para que ustedes puedan reproducirlo en casa junto a sus pequeñas. Más que todo, agradecerle por los videos que algunos padres ya la semana pasada me lo han ido entregando. He podido dar algunas indicaciones en el transcurso de la semana sobre cómo se deben elaborar en sí los ejercicios para, como les dije en el primer video, prevenir lo que es alguna lesión o algún dolor que sea muy fuerte para sus pequeñas, ¿sí? Son ejercicios muy simples, pero a veces cada cuerpito tiene una forma diferente de desarrollarse, ¿bien? Entonces, esta semana vamos a seguir haciendo nuevos pasitos, nuevos ejercicios, ¿sí? Esta vez estamos con el cuarto y quinto ejercicio, ¿bien? Entonces, sin más que decirles, vamos a empezar. Vemos lo que es el ejercicio, el cuarto ejercicio, que se llama pelotita, ¿bien? Pelotita es un ejercicio muy fácil y es para ir trabajando la quinta postura de brazos en lo que es la danza clásica. Son cinco posturas de brazos y seis posturas de pies. Entonces, la primera es la más conocida, que es esta. Bien, entonces, pelotita es así. Abajo y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y formo la quinta posición. Los deditos se dan juntitos y formo. No es así los codos, abran los codos de las niñas y los hombros hacia abajo. Bien, entonces, hago abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es muy bien. Respiro. Y abajo, pelotita. Lo voy a hacer de costadito. Bien. Pelotita. Abajo, sí, abajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Como un gusanito va saliendo, formo la quinta posición y respiro. Bien, ¿listo? Ese fue el ejercicio pelotita. Ahora, en pelotita lo hacemos tres veces también. Y la segunda semana va a 5 veces, ¿sí? Porque en este caso son dos manitos que van. ¿Bien? Entonces vamos comenzando con 3 y vamos subiendo a 5 y luego subimos a 8 y luego subimos a 10 y de 10 ya empezamos 10, 15, 20 hasta 25, 30. ¿Ya? Entonces en el transcurso del año, ¿sí? Así que esto no quiero que lo olviden, papis, mami, porque es importante que me ayuden a reforzar esos ejercicios en casa. A medida del año escolar vamos a ir avanzando otros pasos, pero estos son básicos para que las niñas vayan entrenando en casa. Bien, así que no se olviden eso, por favor. Voy a enseñar lo que es, bueno, es muy fácil, se llama caminar en puntas, lo utilizamos en la marcha de ballet al inicio de las clases. Las niñas que ya han llevado clase conmigo saben a lo que me refiero. Entonces, la marcha, siempre les digo, se comienza desde la pared, puntitas. Entonces, estoy manitos acá, ¿sí? Para las niñas de 4 y 5 años, ya van haciendo acá manitos. Y puntita, 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 puntita. Es todo un círculo del salón. Hasta llegar al lugar que estuve y me quedo. Bien, para las niñas de 2 y 3 añitos, las manitos son en la cintura. Igual, comienzo desde la pared, hago un círculo grande, puede ser alrededor de la sala, del cuarto donde estén las niñas. Cuanto más grande sea el lugar, mucho mejor. Y si no es muy grande, pues ya no sería una sola vuelta, sino serían 2 o 3 vueltas. Bien, la idea es que vaya practicando la niña a mantenerse en puntas. Y hacemos acá.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre vamos contando para que así las niñas también vayan reforzando la secuencia de los números. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de acá, de este ejercicio, no solamente es que la niña camine en puntas. Algunas ya se les es muy fácil. Sino que lo haga de la manera correcta, que es esta. No esta. Muchos pequeñas tienden a caminar así, con las rodillas salidas. O una más que la otra. O también hacen esto. Y eso no es lo que requiero. Sino lo que se requiere es las puntitas, por eso les digo que se peguen a la pared, el talón en la pared y la rodilla adentro, no doblada, adentro. Eso va a hacer que los músculos de la pierna, la niña los pueda ir fortaleciendo. ¿Bien? Entonces, las niñas de 2 y 3 años, manos en la cintura, y las niñas de 4 y 5 años, manos en primera posición le llamamos. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, ¿listo? Ahora, luego de la marcha, que esto es en sí, lo primero que se hace durante la clase de ballet, lo hago recién en este video, porque cada vez nos acercamos más a la fecha en la que vamos a estar juntos de nuevo. Entonces, lo primero era más que todo un calentamiento en casa, pero ahora ya vamos haciéndolas saber que van a estar dentro del salón de clases de danza en el jardín, donde tienen que comenzar por la marcha, que viene a ser puntitas, primera posición, y siempre la mirada, díganles, que es hacia el moño de la amiga de adelante. Mi amiga adelante con su moñito, yo miro ese moño, no miro al piso y a los costados, sino miro de frente. Entonces, me voy de frente, mis hombros hacia abajo. ¿Bien? Eso es entonces la marcha. Luego que se termina la marcha, se coloca, niñas de 2 y 3 años, llegaron en su marchita y colocan piecitos juntos y hacen la reverencia. ¿Bien? Niñas de 4 y 5 años, llegan, después de su marchita, bajan, 1, 2, pie derecho atrás y bienvenidas. ¿Listo? Lo vuelvo a repetir una vez más. Niñas de 2 y 3 años, llegan y 1, 2, bienvenidas. Niñas de 4 y 5, 1, 2, pie atrás. Eso, muy bien, eso fue la primera parte dentro del salón de clases, lo que es la marcha y el salón.